tenemos a entender por defensorías públicas, Rubén Labastida? ¿Tú pues, sabes algo? Entendemos, sobre todo, pues, regresamos a lo mismo, a cuando estás vulnerable, ¿no? Sí. Cuando te encuentras vulnerable, cuando no tienes quien te apoye, quien te eche la mano, en situaciones, obviamente, legales. Bueno, la situación en México la hemos visto y vivido que está pavorosa, ¿no? Más de 23 mil homicidios, 11 mil de ellos denunciados, y la situación está bastante difícil. Tenemos en la línea y agradecemos mucho al licenciado Waldo Fernández González, diputado del PRD por Nuevo León, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Señor diputado Waldo Fernández, te agradezco mucho el que me tomes la llamada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Bien, muchísimas gracias. Oye, dándole seguimiento a esto de la Defensoría Pública. ¿Qué son las Defensorías Públicas? ¿Qué representa esto de las Defensorías? ¿A quiénes apoya? ¿A los delincuentes o a las personas comunes y corrientes que tenemos, que llegamos a tener un problema con la autoridad en caso de acusaciones de actos delictivos y no tenemos dinero para pagar o subvencionar los gastos de los abogados? ¿Qué es esto de la Defensoría Pública? A los grupos vulnerables, es decir, a las personas que no tienen la capacidad para pagarse un abogado, tener una defensa jurídica competente, ellos lo hacen como defensores de oficio, pero la realidad es que pues el 60% de las personas que están en prisión en México están relacionadas con delitos menores a 8,000 pesos. Imagínate la necesidad que tienen las personas para delinquir, para este tipo de estadísticas. Lo que estamos buscando nosotros es darles la posibilidad, primero que nada, a jóvenes, estudiantes, pasantes, su proceso de titulación a veces implica dinero, porque también tiene un costo, que puedan ellos trabajar para la defensoría, ya sea como coadyuvantes o ayudantes, y en su caso, reducir el término de la titulación para poder atender a estos grupos vulnerables. Te informo que con el nuevo sistema de justicia penal también existen ahora los asesores de las víctimas y que evidentemente no tenemos suficientes recursos para atenderlos a todos, lo cual puede provocar nulidad en los juicios o incluso temas de desacato por parte de las partes. Entonces también pudiéramos involucrarlos a ellos en esta problemática. Lo que estamos buscando es esto, es garantizar el derecho de la población, de los grupos vulnerables a una defensa legal profesional. Y también, evidentemente, hay que señalar que hay una contradicción con el Código Nacional de Procedimientos, estamos tratando también que quede modificada, que ahí establece que los defensores tienen que tener 3 años titulados. Entonces, es parte de la modificación que estamos planteando y que ojalá que mis compañeros diputados la autoricen, ¿no? Fíjate que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política, establece que todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, ¿no? La presunción de inocencia. Pero en la ejecución de las leyes como están establecidas en la actualidad, cuando cae uno en un juzgado, pues ya lo presumen a uno culpable de entradita. Estos abogados de defensoría pública, ¿tendrán los suficientes elementos con la nueva ley, con la nueva forma de impartir justicia, como para defender a aquellas personas que desafortunadamente caen en manos de la justicia y más cuando son estos delitos preparados? Porque ya ves que se la da mucho la autoridad que para resolver un caso pues encuentra a los culpables rapidito, ¿no? Pues mira, la realidad es que por principio de cuentas se supone que durante 8 años fueron capacitados los defensores de oficio. Me parece que el problema medular no es tanto de capacidad, sino el problema es de cantidad de casos que tiene que atender un defensor de oficio y la capacidad de llevar todos estos casos de manera profesional y con la certeza para personas que necesitan la asistencia. Ese es el problema medular, las cargas de trabajo son monstruosas. Por eso estamos buscando esta parte de que se pueda coadyuvar facilitando los procesos de titulación para las personas que, en este caso, para los pasantes, ¿no? Habíamos visto en sus tiempos la Defensoría Pública, donde quienes atendían a los demandados o los que estaban indiciados, les pedían que para las copias, que para el traslado, que para los gastos que tenían que realizar.
¿Esto va a seguir sucediendo o hay recursos suficientes como para que no tengan que llegar a este punto donde las personas realmente vulnerables, que son las que menos tienen, son abusadas y aprovechadas? No deben de cobrarse ningún tipo de gestión, ningún tipo de gasto, nada en lo absoluto. O sea, esto va a seguir siendo gratuito, pero de alguna manera va a tener algún sistema de vigilancia para evitar que estos errores del pasado o corruptelas del pasado sigan sucediendo. Sí, claro, es parte del nuevo sistema de justicia penal. Hay responsabilidades para los funcionarios públicos más fuertes, pero la realidad es que esto no es un tema de leyes, es un tema de voluntad y de no permitir impunidad de estos actores. Entonces, ahí sí los organismos encargados de la Defensoría Pública tienen que tener, a través de su órgano de control, la revisión de los procesos para evitar que se les cobre disfrazadamente una asesoría legal a los grupos vulnerables, que son los que acuden a ellos. Si no, finalmente, ¿para qué hay Defensoría Pública? Salario más honorarios, pues imagínate, ¿no? ¿Cuál sería la posición de tu partido, el Partido de la Revolución Democrática, ante la implementación ya de estas nuevas defensorías y... ¿cuál es la política que van a seguir en cuanto a la vigilancia? Estamos muy atentos al desarrollo del nuevo sistema de justicia penal. Hemos estado teniendo interacción con los órganos de justicia, las procuradurías estatales, incluso la General de la República. Estamos muy atentos al seguimiento que se les está dando. Ahorita, de momento, no tenemos una posición que nos permite decir que algo no está funcionando bien o que todo está de maravilla. Entonces, estamos atentos, vamos dándole seguimiento para que el nuevo sistema de justicia penal pues sí sea un verdadero éxito, ¿no? Aquellos ciudadanos que nos hacen el favor de escucharnos a través de estas frecuencias, si quisieran acercarse a ti como diputado para hacer alguna denuncia o hacerte algún comentario de lo que está sucediendo en este sistema de justicia penal, ¿cómo podrían hacerlo, señor diputado? Bueno, primero a través de mis redes sociales, de Twitter es FDC Tahualdo. Facebook es igual, es el Fernández Waldo. Incluso tengo un teléfono celular para atender a los ciudadanos, que es el 8118-001357. Sí. Obviamente les pediría que le hicieran a través de WhatsApp, si no me da la vida para tomar todas las llamadas, pero claro. Con eso yo contesto de manera directa. Pero lo voy a repetir, porque si ya lo dice, que aprovechen, ¿no? 8118-00 1357. 1357. Incluso es el teléfono en el cual estoy dando la entrevista. Bien, pues te agradezco muchísimo. Sin lugar a dudas que el que conozcamos este sistema de defensoría pública nos puede ayudar en un momento determinado, que nos veamos en apuros, sobre todo quienes menos tenemos, ¿no, señor diputado? Es correcto, de eso se trata, de que los grupos vulnerables reciban una atención jurídica profesional, ya sea si procede esta iniciativa, pero si no, en el actuar de este momento de las autoridades, nosotros podemos darles un acompañamiento para que tengan un buen trato y que sobre todo se les cobre. Te agradezco muchísimo la información, pero sobre todo tus comentarios, y si nos los permites, le vamos a dar seguimiento a este tema. Claro, súper servirte, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Es el diputado Waldo Fernández González. Él es diputado por el Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León. Sin lugar a dudas, es importante conocer esto de la Defensoría Pública. Supuestamente no nos debería costar el tener abogados. El Estado debe impartirnos justicia pronta y expedita. Ojalá que esto pueda generar el cambio, porque hasta ahorita no hemos visto claro. La portada del día de hoy.